No, pero igual ahí está bueno. ¿Cómo está? Bien. ¿Mucho bareque o no? No, nunca gusta ni una segunda y nada. ¿Se lucita? No se entra nada. Sí. ¿Está muy malito? Ah, ¿qué no va haciendo? Yo tampoco voy para la casa, porque me gusta. ¿Estás cansada? No sé. Sí. No, señor. ¿La compañera dónde anda? Ah, ya. Pero está muy lavada ya, ¿cierto? La tenemos muy lavada. Ya, todo el mundo me dio, ya no sé. Ya no sé buscar. Mi nombre es Mauricio Cañas. Tuve problemas en la casa y tuve necesidad de salir a buscar otros ingresos para el sustento, para ayudarle al sustento de mi familia. Me dediqué a la actividad como barequero. Nosotros con lo que sacamos tenemos que verdaderamente cubrir todo lo que son las necesidades, tanto el arrendo de la casa con los que no tienen casa propia, la comida, los servicios, la droga, el estudio para los hijos, la ropa. Uno no quisiera quizás ir a fornaliar, lo que se llama fornaliar, a depender de otra persona, sino uno tener una dependencia propia. Sí, hay otras compras que están abiertas, pero lo pagan muy barato, entonces yo, donde lo vendemos caro, que está al precio, pues, que vemos correcto, está cerrado ahora, entonces hay que esperar hasta que abran. Primero, usted no tenía ningún problema y le compraban lo que usted sacara, lo que sacara, no había, ¿qué le hace que fueran 2, 3, 4 libras de oro? Ahora no. Entonces, ahora el gobierno, ¿qué hizo? El gobierno ahora nos pone unos topes máximos
en lo que es la minería ancestral, o sea, el bareque artesanal, de barra, pala, pico y pala y cajón, diré, y nos pone unos topes de 420 gramos al año, que vienen a ser más o menos 92 castellanos, casi una libra al año. Usted puede vender, ¿cómo le especifico? Usted puede vender cada mes por persona, después de que tenga el RU y el RUCON y esté organizado en la base de datos, en la plataforma, la base de datos del municipio como barequero, usted puede vender 7 castellanos y medio, que son más o menos 3 millones de pesos. Pero a veces uno puede sacar mucho más y no puede vender el oro, no puede vender más. Nos vimos forzados, desplazados de salir de las regiones donde elaboramos nuestra actividad. He trabajado toda la vida en muchas montañas, partes que me ha tocado trabajar y dejarla por la guerrilla, por la cuestión de que me han echado, ¿me entiende? Sí, señor, ¿lo han echado a ustedes? De donde he estado trabajando. ¿Los grupos al margen de la ley? Eso. Y usted sabe que la violencia es lo principal para uno no tener vida. Una de las cosas que más me aflige y me entristece de saber de que no podemos realizar esta actividad tranquilos a como la hacíamos primero. Y tuvimos que salir buscando otros horizontes. Bien. Cobañita, cobañita, arrímele lo máximo, lo máximo. No le dé miedo que yo no nos hacen nada, tranquilo. Si rompimos un tamborrito, ¿qué es más fácil para usted? ¿Trabajar esta forma de la mina o trabajarla haciendo abierto en aluvión, batea, cajón, barra, pala? No, nosotros trabajamos de todas maneras. Lo que pasa es que la de batea y pala está muy mala en el momento. Entonces, sí. Las beticas están dando mejorito. ¿Pero ustedes qué es más rentable, la beta?
La beta desde que se encuentre con Verónica, con Gorito, es más rentable. Esto hay que molerlo bien molidito para poder que abloje el oro. Mis hijos son de descendencia barequeros, tanto como la mamá como yo. Ellos desde niños yo los he llevado a diferentes partes del municipio y hemos laborado, y ellos son guapos para trabajar, quizás les gusta porque ellos ven a veces que la platica llega y nos hemos enguacado y son contentos porque, ¿qué le parece un niño con 300, 400 mil pesos? De una vez se emocionan y saben, quizás me han querido dejar el estudio por seguirme y he tenido tiempos buenos en la mina y entonces ellos han estado buenas y yo les he insistido que primero el estudio que salir barequeando. Es pegado. Mira, aquí podemos apreciar también, aquí hay mina, vea. Mira, este es mineral. Oro. Sí, este es de oro. Ya este túnel prácticamente podemos ver la agrietadura, mire. Ella poco a poco se va cayendo, se va tapando y ya no hay nada que hacer. El último ya se cae ya. Se cae toda así. Ya no queda nada que ver. Por aquí había otra para allá. No me van a tapar. Es que esta cueva es muy vieja. Uf. Prácticamente ya tiene muchas partes listas como para desprenderse, ¿no? La moral de uno es venir a saludar, darle un abrazo a su esposa, a saludar a sus hijos, darle un fuerte abrazo, les hace uno falta consentirlos. Cuando uno le va bien es muy bueno, porque uno viene y uno dice, uy, qué bacano, me voy. Voy a compartir con mis hijos, uno por así hace películas, los va a invitar a comer, a ellos les gusta salir a pasear. Entonces uno se viene con una moral horrible. Sí. Pero cuando ya vamos a lo triste, cuando yo ya me voy a ir, mi hijo, es parte muy triste, porque uno se va y uno no sabe ni a qué horas, ni qué día va uno a regresar y de qué manera. Ajá, usted ve no cómo sabe. Sacan la gente de por allá en una camilla, muerta, ahogada. Lucitas. Un oro acá, un oro fino, lamentablemente hay muy poco, pero es un oro fino. Meternos en la cabeza otras ideas de que el oro, con el oro nada más no subsistimos,
que nuestras familias pueden depender de una actividad económica más salientes para poder obtener nuestros ingresos. Ese oro son cuántos gramos, cuántos castellanos, ¿qué es? Hay un gramo de oro, más o menos un gramo de oro. ¿Cuánto vale un gramo de oro? Vale más o menos, vale dos. Vale más o menos ciento. Hay 100,000 pesos. ¿Qué compra usted con 100,000 pesos? ¿Sobrevive usted con eso? Con eso, sí, yo. Esto me lo saqué en un día. El día de ayer me fui y me saqué esas dos pelucitas. Prácticamente me alegré mucho porque me saqué el día y también me muy contento. Acá en Amalvi, a pesar de lo mala que está la mina, todavía subsistimos. Y de pie en la lucha, todos los días, trabajamos a bregar, a ver mi Dios que nos da. Y no hemos desistido y seguimos en pie. Váyanos bien o váyanos mal, como decimos los barequeros. Hoy sí, mañana no. Pero a cómo va el trabajo del barequeo y de las minas acabando en cada día el gobierno persiguiéndolas y acabándolas, yo creo que nos va a tocar acabar nuestros últimos años que Dios nos da de frente a un patrón que nos gobierne para poder conseguir el sustento para nuestros hijos.